¿Qué me motivó a ser escritora? El haber tenido 9 bancarrotas, el haber tenido, ¿qué me motivó? Me motivó escribir estos libros, me motivó el sufrimiento por el que pasé al haber perdido tanto, todas las inversiones que hacía, todas las perdía. Todo en donde yo metiera la cabeza, ahí perdía. Yo no sé qué traía a nivel ancestral, pero lo pagué con creces. Siempre he sido una mujer que le ha gustado educarse. Entonces yo pensaba, sí, invierte, invierte en educación, invierte en hacer cosas, pero no tenía el concepto de invierte en ti. Invierte en ti. Tú eres el mejor activo. Entonces, ¿de dónde salió ese título? Que muchas veces me dicen, Marimelde, ¿y el título de dónde salió de dónde salió ese título? Mira, el título salió. Primero, quiero decirte que soy escritora, pero antes de ser escritora estudié en la Universidad Autónoma Latinoamericana en la ciudad de Medellín en el año 1991. Me gradué de contadora pública titulada. Porque me gusta recordar mi pasado. Entonces, bueno, fui contadora pública, o de hecho, soy contadora pública. Y cuando yo estaba en la universidad, obviamente al estudiar contabilidad, estudié lo que son los activos y lo que son los pasivos. Entonces, cuando estudié eso, resulta que activos, según la ok, dame un segundo, que es que tengo una música aquí al fondo y me aturde. Ok, ahí me queda mejor porque yo misma escucho la música y me confundo. Bueno, a ver, estábamos hablando de qué era lo que estábamos hablando. Ah, hablando de que del título. Invierte en ti. Tú eres el mejor activo. Ese fue lo que yo aprendí después de haber tenido 9 bancarrotas, porque yo siempre invertía en propiedades, en la bolsa de valores, en educación, pero no en mí, sino en educación de cómo manejar la máquina de escribir, cómo escribir una carta, cómo ser contadora, pero no invertía en mi manera de pensar, en mis emociones, en mis sentimientos, no invertía en mis pensamientos, no invertía en mis emociones, no invertía en mis acciones diarias, no invertía en mis hábitos y no invertía en la evaluación de los resultados. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué pasó? Pasó que ese no invertir en mí y creía que activo, según la definición de lo que es la contabilidad, según esa definición, activo es algo que tiene valor para una empresa y que se representa como una posesión. Eso es activo a nivel contable. Sin embargo, el gasto de personal no se lleva al valor no se lleva en el rubro de activos. Para una empresa, lo que paga en personal, en el gasto de salarios, se llama gasto y son dos cosas muy diferentes. Una cosa es un activo, que es un bien que tiene valor, a un gasto, que es algo que no es reembolsable. Entonces, partiendo de esa premisa, nos damos cuenta que a nivel, digamos, cultural, a nivel de educación, nosotros como seres humanos no somos un bien tangible, no somos un bien, una propiedad de la empresa, somos un gasto. Y al ser considerados como un gasto, se nota como si fuéramos una carga. Entonces yo dije, oh, yo me he preocupado toda la vida por invertir en comprar computadoras,
porque yo creía que ese era el activo. En comprar carro, porque yo creía que si yo tenía un carro, ese carro me iba a dar valor a mí. Es que era que yo creía eso. Ah, o sea, que usted creía que si usted tenía cosas, usted iba a tener valor. Exactamente, eso era lo que yo creía. Con el pasar del tiempo, invertía en un carro y el carro se dañaba, no me generaba la expectativa, pasaba de moda, se volvía viejo y se acababa. Invertía en computadoras y las computadoras al año o los 2 años había que reevaluarlas. Invertía en cosas que realmente perdían valor y que mi mentalidad, como veía que yo invertía y no daba ni me sacaba el provecho, entonces yo me iba deteriorando y iba perdiendo valor de mí misma. Entonces yo pensaba que era muy de malas o pensaba que las cosas no me funcionaban. Entonces ahí fue donde dije, bueno, ya veo que invierto en todo, invierto en casas, invierto en computadoras, invierto en bienes materiales, invierto y esto no me está funcionando. ¿Por qué? Porque tenía una mala percepción de lo que era un activo. Entonces, vamos a ir resumiendo. Activo es un bien que tiene un valor significativo para una empresa. Y yo, María Imelda Cardona López, soy un valor significativo para mi empresa que se llama María Imelda Cardona López. Entonces, me gustaría que te empezaras a ver como un activo, no como un gasto, como te ven en la compañía, como te ven en la cultura, como te ven en el ambiente. Tú no eres un gasto, tú eres el mejor activo de esa compañía. Así a nivel cultural no te vean. Entonces, la primera premisa es que quiero que te veas como un bien, así como un carro que tiene valor, así como una computadora que tiene valor, así como un celular que tiene valor, así como una cosa que tiene valor. Tú también te veas con algo, como alguien con valor. Esa es la primera. Listo. Primero, antes de comprarme ese carro, voy a invertir en mí. No, el carro no es quien me da valor a mí. Soy yo la que le doy valor a las cosas. No son las cosas lo que hace que yo me valore. No, soy yo la que le doy el valor a las cosas. Entonces, ahí vamos por partes. Perfecto, listo, copiado y entregado. Listo, me encanta que estén tomando nota. Gracias, mujeres hermosas, por estar aquí, por acompañarme en este reto y por dedicar tiempo a invertir. Les voy a contar. Lo primero, ¿cómo ser escritora? Entonces es, primero tú tienes un dolor que superaste. O estás en proceso de superación. Ese dolor que está en proceso de superación o que ya superaste, lo vamos a escribir. Listo. Entonces, esa fue la decisión que yo tomé. Escribir es una forma de salir de las depresiones, de salir del hoyo, de salir del infierno, de salir, porque dices, claro, mi experiencia valió la pena ir a estudiar contaduría, quemarme las pestañas 6 años que yo me demoré para ser contadora pública, aprender acerca del concepto de activo, pues esa información la voy a aplicar a mi beneficio y me voy a empezar a cambiar de percepción. Cambiar de percepción es empezar a cambiar la forma de ver las cosas y hoy me voy a empezar a ver como un activo. Perfecto, copiado y entregado. Listo, me encanta. Gracias, gracias por escribir. Entonces, vamos a decir, ¿qué es un activo? Por favor, muchachas, ¿qué es un activo? ¿Qué es un activo?
A ver, vamos a ver quién me contesta. Activo es el bien, es un bien, es un bien que tiene un valor significativo para una empresa. Perfecto, listo. ¿Cómo ser escritora? Esa es la otra, ¿cómo ser escritora? Tomando una decisión y escribir acerca de tu problema más grande y que esté tu problema más grande superado o que estés en proceso de superación. Ok, ¿y para qué? Porque el cerebro siempre pregunta, bueno, ¿y para qué? ¿Y para qué quiero escribir un libro? Entonces, esa es la pregunta que tu cerebro inmediatamente te va a hacer. Entonces tú le dices, yo quiero, tú le vas a contestar, yo quiero escribir un libro porque puedo ayudar a inspirar a otros para que superen sus problemas. Perfecto. Entonces ya tienes un por qué, porque sufriste. ¿Para qué? Para que sirvan de inspiración a otros. ¿Cuándo lo vas a hacer? Que esas son las preguntas que siempre te tienes que hacer. ¿Cuándo lo vas a comenzar a escribir? Entonces tienes que decirte ahora mismo. Perfecto. ¿Y dónde? No me diga dónde. Ah, no, ¿dónde? En Estados Unidos, en Colombia, en México. No, es que aquí en Caldas, Antioquia. No, es que aquí en el Perú. No, es que aquí en Oaxaca, en Salina Cruz, en Medellín. No, yo lo voy a escribir cuando yo me vaya para los Estados Unidos y sea famosa y consiga mucho dinero. Y mentiras, eso es una mentira que nos creemos. Porque resulta que tú ya eres, no es cuando sea, donde, en Estados Unidos, no. ¿Dónde? Aquí, ¿dónde estás? Aquí, ¿dónde estás? Ya sea, en Estados Unidos, en Colombia, en México, en España. A mí no me importa, donde sea, lo vamos a escribir. Donde estés sentada, mírate ahí donde estás y di aquí. Por favor, ¿me puedes escribir aquí desde donde estás en este programa? Si mujeres, escríbanme, por favor, aquí. Aquí donde están. Entonces, ¿dónde están ustedes? Me contestan que están en Bogotá. Muchas gracias desde Bogotá. Qué bueno, en Medellín. Ay, mira, tenemos gente de Medellín. Bienvenida a la gente de Medellín, mis colegas, mis paisanos. Medellín. Desde New York. Ay, oh, qué bien, tenemos gente desde New York. Desde España. Wow, ¿en qué parte de España estás, Mercedes? Ok, desde México. Oh, por aquí tenemos una persona de Guadalajara. Guadalajara. Oh, wow, Guadalajara. Mira, hablando de eso, de Guadalajara, mi esposo es de, te cuento, de Salina Cruz. Salinas Cruz, Salina Cruz, México. Bueno. Hasta ahí vamos respondiendo. Ya tenemos cinco preguntas. ¿Cómo ser escritora?
¿Cómo lo voy a hacer? Por medio de una decisión. ¿Qué voy a escribir? Voy a escribir mi sufrimiento. ¿Cómo lo voy a escribir? Ese es el tema. El tema de, de lo que vas a escribir va a ser de tu sufrimiento y cómo lo superaste. O si estás en proceso de superación. ¿Cuándo? Ahora. ¿Dónde? Aquí. Ahí donde estás, en Caldas. ¡Ay! Mira, tengo una que está en Caldas. Caldas, Antioquia. ¡Ok! Bienvenida, mi muñeca linda. ¡Qué bien! ¡Bravo! Tenemos de Caldas, Antioquia. ¡Qué bueno! ¡Me alegra! ¡Ay! De Perú. ¡Claro! Aquí en Perú. ¡Listo! ¡Perfecto! Entonces, ya teniendo claro eso, ahora, entonces, yo les voy a contar el proceso de lo que yo viví en el libro y, digamos, mi título fue Invierte en ti, tú eres el mejor activo y tienes que darle un porqué. Siempre que tú vas a empezar un proyecto, mira, siempre que comiences un proyecto, tienes que escribir tu por qué. ¿Por qué? Cincinnati. ¿Dónde queda Cincinnati? Cincinnati. Ok, Trini. Cincinnati. Ok, tenemos otra persona de Cincinnati. Entonces vamos a mirar. Invierte en ti. Tú eres el mejor activo. ¿Y por qué invierte en ti? Entonces, cuando tú te preguntas el por qué, siempre la respuesta la vas a encontrar en el pasado. Yo sé que hay muchas personas que dicen, no pregunte el por qué, porque Dios quiso, porque así era, porque así va a ser. Yo sé que hay muchas personas que dicen eso, pero en lo personal, a mí, ah, en Ohio, perfecto. Ah, qué bien, tenemos gente de Ohio. Bienvenida. Trini. Ok, entonces vamos a mirar que cuando yo pregunto por qué, mucha gente dice, no pregunte por qué, porque Dios quiso y porque las cosas iban a ser así. No, ¿sabes por qué? Porque la mente, el cerebro, siempre quiere saber una respuesta, siempre. Entonces cuando yo digo, invierte en ti, ¿por qué? Porque en el pasado yo invertía en carros, casas, computadoras, celulares, bienes materiales, y cuando se deterioraban y perdían, yo me sentía fracasada y perdía valor. Porque cuando yo compraba un carro, pensaba que yo iba a ser la bacana de la cuadra. Porque cuando yo me compraba una casa, pensaba que yo iba a ser la estrella de la cuadra. Porque cuando yo me compraba una buena ropa y unos zapatos de marca y una camiseta de marca, yo pensaba que yo iba a ganar valor. Falso. Falso. Porque yo tenía el carro del año, yo pensaba que si me veían en un carro del año, yo iba a ser la superwoman, la supermujer. Falso. Porque ese mismo carro del año se me lo llevaron de aquí por falta de pago. Porque a veces no entendemos que invertimos y entonces nos comemos el cuento de que invertimos con deuda y que vamos a trabajar con el dinero de otros, del banco, apalancándonos de las deudas. No estoy diciendo que no sea bueno, solamente que estoy diciendo que nos metemos en compras de activos que no generan una inversión, sino que generan un gasto. Y que pensamos que porque tenemos un buen carro o el carro del año, ganamos valor. Esa es una percepción que hoy, a mis cortos 54 años, cambié y que ya veo que no me funcionó esa manera de pensar. ¿Ok? Listo. ¿Por qué? Porque yo invertía en esas cosas y luego no tenía con qué pagarlas. ¿Cuántas personas conozco que se meten y llegan y dicen, no, pero es que mire, vea, y más aquí en Estados Unidos, muchachas, les cuento
que aquí en Estados Unidos el crédito es lo más fácil de conseguir y lo más fácil de perder. Aquí en Estados Unidos, un muchacho de 24 años ya tiene una deuda mínima de unos 100 mil dólares. ¿Un muchacho de 24 años? Sí. ¿Por qué? Porque ese muchacho fue a la universidad con deuda. Salió de la universidad con deuda. Lo primero que hace es comprarse un carro porque todos los amigos tienen carro. Y como los carros, usted va al dealer y le dan un carro modelo 2017 que todavía está bueno, el lease, pagando $500 mensual más el seguro, paga $700 y sale con un carrazo, un Cherokee, Toyota, modelo 2017, súper bacano, con unos cojines súper bacanos y un GPS súper. No, una berraquera. Y ese muchacho cree que él tiene valor porque anda en un súper carro, pero tiene una deuda, súper deuda, de $700 mensuales. Que si se va a trabajar físicamente, aquí en Estados Unidos pagan a 10 pesos la hora, por lo tanto tiene que trabajar 70 horas para pagar ese carro. Y solamente es el carro. Señor, ayúdame. Esto es un mundo, muchachas, mujeres, Trini, este es un mundo que nos vamos metiendo. Y de eso, y por eso es importante hablarlo, porque yo ya lo estoy viviendo con mi hijo. Mi hijo tiene 24 años y anda en una super Cherokee, anda en un super carro, tiene unas super deudas, y lo veo que digo, Dios mío, ilumíname, Señor, ¿en dónde se está metiendo este hombre? Pero la experiencia no se improvisa y la tenemos que vivir. Y para eso es este libro, para saber cuál es tu nivel de creencias acerca del dinero. ¿Por qué del dinero? ¿Por qué María Imelda habla del dinero? ¿Dónde me voy cuando digo por qué? A ver, ¿quién me contesta? Cuando yo hablo del por qué, ¿para dónde me voy? Vamos a ver quién contesta. Cuando hablo del por qué, ¿para dónde me voy? Alguien debe contestar ahí, para el pasado. Para el pasado. Perfecto, bravo. Muy bien, eso, bravo. Exactamente, para el pasado. Entonces, ¿qué pasó? Que yo tenía un nivel de creencias errado acerca del dinero. Para la mente, exactamente, para la mente, para el pasado. Entonces, yo le podría decir a mi hijo, vea, mi hijo o muchacho o niño o alguien, ahórrese $500 mensuales y usted ahorra, perdón, sí, ahorrándose $500 mensuales, usted va a tener en el año 5 mil dólares, porque va a ahorrar 500 mensuales. Pongámosle que no ahorre 2 meses por cualquier razón. Si usted ahorra $500 mensuales, en el año tiene 5 mil y en 3 años tiene 15 mil. Usted va y se compra un carro de contado de 15 mil y no tiene deudas y ya pagó los 15 mil. Eso es dando esta opción. Pero el muchacho no quiere ahorrar ni esperar 3 años. Entonces, ¿qué le toca? Comprar el carro ya, comprar el carro por 15 mil mentalmente, pero él se va a demorar 7 años en pagarlo. Lo paga 2 veces y media. Y eso es lo que no entendemos. Entonces, ¿cuál es tu nivel de creencias acerca del dinero? ¿Crees? Porque esa necesidad de aparentar, esa necesidad de darme valor porque tengo un carro, esa necesidad de que yo con 24 años tengo que andar en un buen carro, porque si no tengo un buen carro y ando en bus, entonces los amigos me van a mirar y me van a decir, ay, pero mira, aquel anda en bus, pero él no sabe que él anda en bus y se está ahorrando 500 mensuales y en 3 años va a tener un carro que pagó de contado.
y me voy a quedar con deudas y los otros van a quedar otros 3 años encartados con el carro y ya no vale nada. Sí, eso es un nivel de creencias. Sí. ¿Cuál es tu nivel de creencias acerca del dinero? ¿Eres de los que prefiere ahorrar y no disfrutar hoy, pero a largo plazo tienes una mentalidad de inversión? ¿O eres de los que crees que tienes que invertir ya para que lo vean en el carro del año ya, para que tenga todo y todo con deuda? ¿Para qué? Para que se quede pagando 3 años una misma cosa. Bueno, listo. Entonces, ahí me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu nivel de creencias acerca del dinero? Listo. Pensar es crear. Todo comienza con un pensamiento. Otra vez, escríbame eso, por favor. ¿Usted trajo el cuaderno? ¿Usted trajo el cuaderno para este programa? Porque es que este programa se necesita de escribir. Porque cuando tú escribes, el 35% de tus neuronas se activan más que cuando te quedas solamente escuchando. Y es muy importante que escribas esto que vas aprendiendo. ¿Qué has aprendido hasta ahora? Marimelda, ¿usted me puede hacer un pequeño resumen de lo que ha dicho? Listo. Listo. Vamos a ver. ¿Por qué escribir un libro? Porque tuve un sufrimiento, porque superé una cosa muy dura y porque puedo ser, porque tuve una experiencia. ¿Y para qué? Para ser una fuente de inspiración de algo. Listo. ¿Y cuándo lo escribo, Marimelda? Hoy. ¿Y dónde lo escribo? Aquí. Yo estoy en Estados Unidos, tú estás en Ohio. Entonces, allá en Ohio. Allá donde estás sentada, donde me estás escuchando, ahí vas a escribir ese libro. Y que empiezo a escribir el dolor más grande que superaste. Perfecto. Entonces, en ese caso, en mi caso, ¿cuál es el dolor más grande de Marimelda? El dinero. ¿Por qué? Porque tuvo 9 bancarrotas, porque todo tenía un pensamiento errado acerca del dinero. Y entonces, ¿qué fue lo último que dije que te dije que escribieras? Claro, pensar es crear. Escríbalo, por favor, en su cuaderno. Pensar es crear. No se le olvide. No se le olvide, mi muñeca linda o mi... O mi, no, es que mi muñeco lindo queda muy feo. Es que mi preciosura, pensar es crear. Pensar es crear. Listo. Vamos continuando con este que está muy interesante. Entonces, ¿cuál es la creencia del dinero? Mira, vamos a pensar, digamos, como una introducción, ¿ok? Entonces, les voy a leer la introducción de este libro que se llama Invierte en ti, tú eres el mejor activo, clave 1. ¿Cuál es la clave número 1? El pensamiento. Pensar es crear. Esa es la clave número 1. El pensamiento. ¿Cuál es tu nivel de creencias acerca del dinero? Listo. Entonces vamos a leer. Voy a leerles esta introducción que dice así con entonado acento. Dice, con respecto al dinero, la mayoría de las personas, el 95% tiene falsas creencias. Termina fin de mes y no tienen un peso en los bolsillos. Estudian una carrera, salen con títulos profesionales, luego hacen posgrados, especializaciones, máster y salen al mundo laboral y no tienen idea cómo hacer dinero con su conocimiento. Salen de la universidad con mucho conocimiento, pero en realidad
no saben cómo aplicarlo para ganar dinero. Se consiguen un trabajo y cuando llega fin de mes se gastan más de lo que tienen solo porque tienen que tener un nivel de vida diferente porque ya son profesionales. Esto lo escribí y mi hijo en esa época no había salido de la universidad ni había salido de estudiar y hoy lo estoy viendo reflejado en él. Entonces, no es una cosa que me sucedió a mí, es algo que sucede a nivel generación tras generación. Puede ser que tú lo superaste, mujer, pero tus hijos están entrando en esta carrera de aparentar, de meterse en un trabajo, de tener cosas para poder valorarse y sentirse valorados, y se están metiendo en el perfecto infierno, en el perfecto abismo. Entonces, por eso es importante que tú, yo sé que aquí no hay muchachos de 20 años escuchándome, porque obviamente cuando uno tiene 20 años no tiene esta necesidad de educarse, pero sí sé que hay personas de más de 35 años que ya han vivido la experiencia y que dijeron, voy a hacer un par en mi vida y lo voy a solucionar. ¿Listo? Ok. Escribí esta serie de libros dado que es necesario realizar un cambio de conciencia con respecto al dinero. Fuimos educados con muchos paradigmas acerca del dinero y cuando nos enfrentamos al mundo laboral no tenemos idea de cómo manejar nuestras finanzas. Pensamos que todo es trabajar y trabajar, dejamos nuestras familias, nuestros hijos de lado porque tenemos que hacer dinero y llega fin de mes, el dinero no alcanza. Como gasto más de lo que tengo, entonces recurro a las deudas y no tengo dinero para ahorrar y mucho menos para invertir. Como contadora pública, analista financiera y trader, quiero contribuir con mis técnicas sobre cómo lograr que el dinero trabaje para ti. En lugar de que las personas se maten trabajando, dejando sus familias, sus hijos al cuidado de otros, y que podamos ser una sociedad donde cada uno trabaje con su talento, que ama lo que hace y con el dinero que genere pueda tener la calidad de vida que todos merecemos. Mira, hace tiempo no leía este libro. Muchas personas tuvieron acceso a la universidad, se gradúan, pero hoy día muchos de estos profesionales no tienen ni idea qué hacer con lo que estudiaron y tienen la mentalidad de la satisfacción inmediata de la calidad de vida. ¡Wow! Recurren a muchas deudas. Estadísticamente, el 83% de los jóvenes que están iniciando sus carreras universitarias desde ya están endeudados, financiando sus estudios por la facilidad de créditos, por su afán de un estilo de vida cada vez mejor. Esta es la introducción de por qué razón yo escribí este libro y acerca de qué tema voy a escribir. Entonces, ¿qué aprendiste hasta este momento? Vamos a hacer, acuérdate que la mente aprende cuando nosotros hacemos resúmenes, digamos como cuadritos, mapas mentales. Entonces, ¿cuál es el problema que yo estoy viendo en este momento? Estoy viendo un problema que es un nivel de creencias acerca del dinero. Ese es el problema. Y yo quiero contribuir a través de mis libros, quiero contribuir con mi experiencia de vida, poner un granito de arena para que tú que tienes 30 años no llegue a los 54 con todo este sufrimiento que de alguna manera yo viví
y te pueda ahorrar. Es como que yo soy un puente para que esos 20 años no sean tan difíciles y tú puedas hoy tener 35 años y llegar a los 55 años con otra experiencia diferente. ¿Por qué? Porque aprendiste y leíste en un libro que no tenías que endeudarte primero, sino esperar y cambiar la mentalidad. Entonces, ahí es donde estamos diciendo el sufrimiento más grande es la ignorancia. Seguir patrones y conductas que no funcionan, eso se llama ignorancia. Por lo tanto, voy a cambiar mi modelo, mi patrón, mi nivel, mi información, mi sistema de creencias. Hasta ahí les queda claro. A mí me gustaría que me escribieras, por favor, y me fueras diciendo. Por aquí me preguntan, ¿y por qué los jóvenes se endeudan tan fácil? ¿Por qué el 83% de las personas? Ok, vamos a hablar de eso un poquito. La pregunta que me estás haciendo es, ¿por qué los jóvenes? ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste? Qué pena. Escríbemela ahí, por favor, para yo leerla. Sí, aquí en el chat me la escribes, por favor. Mira. Dice, estadísticamente, porque los jóvenes estadísticamente el 83% de los jóvenes que están iniciando sus carreras universitarias están en deuda 2. Ok, esa es la pregunta. Ok, mira. 10 jóvenes menores de 30 años, 8 están endeudados, 8 menores de 30 años ya tienen deudas. ¿Por qué? Por el nivel de creencias acerca del dinero. Entonces, ¿es un problema o no es un problema? Sí es un problema. Porque estos muchachos de 30 años, para salirse del embrollo, les va a tocar vivir 9 bancarrotas que yo viví. Ah, es que yo le leo hasta el futuro a usted. ¿En serio, Marimelda? Claro. Yo te voy a leer el futuro. Y si tú sigues así, vas a tener bancarrotas. No vas a ser capaz de continuar de esa manera. No vas a ser capaz de sostener ese nivel de vida, ese estilo de vida. Vas a colapsar, vas a quebrar, vas a abandonar, vas a tirar la toalla, te va a dar depresión y te vas a querer morir y vas a querer que la tierra se abra y te trague. Ya le leí el futuro. Yo soy la mujer del futuro, porque yo ya te gané. En 20 años de vida, te gané en 20 años de experiencia, te estoy hablando a ti que tienes 35 años. Porque las que ya tenemos 54 años, ya vivimos esa experiencia. Pero las que tenemos 54 años, podemos cambiar nuestro futuro para los 74. Yo puedo proyectar una mejor vida si yo le hago caso a mi padre y escucho la sabiduría de lo que él vivió. Entonces, esto se va convirtiendo en una cadena de educación, porque ya mi padre vivió la experiencia, ahora yo no voy a cometer los mismos errores de mi padre, yo te voy a contar la experiencia a ti que eres como mi hija, tienes 35 años, voy a darte mi experiencia y voy a ayudarte para que cambies tu nivel de creencias, para que no tengas las mismas bancarrotas y en lugar de tener 9 bancarrotas, las puedas transformar en 9 éxitos. Y qué rico llegar a los 54 años con tanto éxito. ¿No te gustaría? Dime la verdad. ¿No te gustaría?
No tener 9 bancarrotas, sino 9 éxitos. Obviamente hay que experimentarlo. Y obviamente cuando tú vivas la experiencia vas a decir, me sirvió, no me sirvió, apliqué algunas cosas y me funcionaron, apliqué otras que no me funcionaron y hoy tengo mi propio método y hoy voy a escribir un libro para mis próximas generaciones. Y es un constante reeducarse, un constante reaprender y una constante reprogramación, porque después de haber experimentado, tomamos y medimos y decimos si funciona, no funciona, vale la pena, no vale la pena, le hacemos mejoras o no le hacemos mejoras. Entonces, bueno, hasta ahí, ¿por qué los jóvenes estadísticamente, por qué el 83% que están iniciando carreras universitarias están endeudados? Porque esto es un modelo, un modelo de un sistema donde en la mente humana, te voy a explicar por qué, a nivel científico, nuestra mente, el cerebro, está dotado para vivir la satisfacción inmediata. O sea, al cerebro no le gusta como esperar mucho rato y no, ya, satisfacción inmediata, cortoplacista. El cerebro, hay una área del cerebro que es cortoplacista. Esa área del cerebro es cortoplacista y él quiere que las cosas sean ya. Y si le ponen $1,000 para que las cosas sean ya, pues él las toma. ¿Por qué? Porque los papás de ese niño tampoco planificaron el futuro de la educación de ese niño y ese niño tuvo que estudiar con deuda, por eso, porque esto viene de raíz y es ancestral, porque es más, mi papá ni siquiera fue a la escuela, porque es más, no había una planificación, pero no es porque él no haya querido, es el sistema de creencias, de esa cultura, de ese grupo étnico no está diseñado para la planificación, porque nosotros, especialmente, hablo por mí, que soy latina, mi mamá me acuerdo que me decía, uno decía, voy a planear, y ella decía, ay, no, no planeemos, que a mí no me sale nada de lo que yo planeo. Entonces, claro, vivimos apagando incendios. ¿Por qué el 83% de las personas están endeudadas? Porque no quieren planificar, porque la planificación es a largo plazo. Porque hay una parte de nuestro cerebro que no le gusta el largo plazo. Porque hay una parte de nuestro cerebro que dice que pereza esperar 5 años para tener un carro, yo lo quiero tener ya. Porque hay una parte de tu cerebro que quiere como aparentar. Y entonces quiere decir, no, yo soy capaz de pagarlo, pero si en la realidad no es así, ni trabajando 100 horas, porque aquí, si tú no sabes y no tienes una profesión bien estructurada y no tienes un buen conocimiento, lo máximo que te pagan es a 10 pesos la hora, excepto si ya eres una persona que es técnico, le pagan 20 y ya, si ya es un profesional, le pagan 60 la hora, antes no. Ya entiendo, Marimelta. Bueno. Hoy ya, como estamos aquí en el programa, gracias, ok, muchas gracias, sí, es muy interesante el tema, ¿te gustó? Ah, bueno, me encanta que les haya gustado, muy interesante el tema, sí, es de verdad muy interesante, el tema es supremamente interesante, les cuento que todo este mes de noviembre y el mes de diciembre voy a hablar acerca de estos libros, Invierte en ti, tú eres el mejor activo. Voy a hacer introducción de mis libros anteriores porque voy a lanzar mi nuevo libro que se llama Romper Maldiciones Generacionales. Y fíjate que este libro, Invierte en ti, tú eres el mejor activo, está directamente relacionado con estas maldiciones generacionales. Venimos con unas cosas de raíz en lo profundo de nuestra ADN
que tenemos que cortar, tenemos que romper esas cadenas y convertirlas y transformarlas. Y una de las cadenas más grandes que el ser humano tiene son las cadenas de dinero. Y por esa razón voy a retomar otra vez este tema de el invierte en ti, tú eres el mejor activo, porque va directamente relacionado con romper maldiciones. ¿Y todo dónde comienza? En el pensamiento. ¿Dónde puedo encontrar los libros? Los libros los puedes encontrar en Amazon, en este link. Te voy a pasar el link de donde puedes encontrar estos libros. Aquí, en este link, los puedes encontrar. Ahí están todos los libros. Están en Amazon. Los puedes adquirir por Amazon. Ahí está. Esa es mi página, Escuela Cuántica Mía, Libros Cuánticos. Y de verdad, miren, ustedes, léanse esta serie de 5 libros, que es clave 1, pensamiento. Pensar es crear. Si yo tengo errado el pensamiento, voy a materializar algo errado, voy a materializar bancarrotas, voy a materializar pérdidas, voy a materializar sufrimiento, voy a materializar depresión, voy a materializar abandono, voy a materializar divorcio, voy a materializar. Dios mío, ay, me pegué aquí, pero es que este pensamiento, Señor, ayúdame para que esta nueva generación no cometa los mismos errores que yo cometí, y todo trae una base científicamente comprobado que hay unas maldiciones que son generacionales, y lo vivo hoy porque cuando yo escribí este libro no sabía lo que sé hoy. Entonces hoy lo puedo conectar y todo tiene conexión porque Dios sabía el final desde el principio, pero eso era Dios. Lo que pasa es que ahorita ya entiendo esa frase, que Dios es una palabra de Dios que dice, Dios sabe el final desde el principio. Yo simplemente lo estoy experimentando y estoy aprendiendo de que así es. ¿Ok? Bueno, Trini, con mucho gusto, cualquier información adicional. Voy a tener ahora a las 2:30 por Instagram, voy a tener una conversación con la coach Cristina, que me va, digamos, vamos a tener una conversación como estamos aquí, tú y yo, solo que ahorita va a estar Cristina hablando también, donde vamos a hablar acerca de este tema, pero por Instagram, es a las 2:30, sí, es en Instagram. Ajá, exactamente, vamos a hablar, no es el mismo, digamos, va a ser obviamente acerca de este libro, pero obviamente va a ser otro tipo de información que también te va a ayudar muchísimo sobre eso. Es una entrevista que voy a hacer con la escritora Cristina. ¿Cuál es tu Instagram? Ya mismo te lo paso. Mira, en este es mi Instagram. Te espero, espero que nos acompañes. En vivo voy a estar con Cristina. Este es mi Instagram, Trini. Ahí lo tienes. Voy a estar en televisión de Instagram, en vivo. Ya estuve en mi programa de radio. Muchachas, yo las amo. Trini, muchas gracias por estar aquí con nosotras, por acompañarnos, por darnos ese apoyo. Ese apoyo es muy importante. Y por también ser parte de la comunidad de latinoradiotv.com, donde el propósito de latinoradiotv.com es dar este tipo de información que es tan valiosa para la educación y para nosotros poder salir adelante y cambiar nuestro sistema de creencias. Bueno, ahora sí los dejo porque ya el tiempo se me terminó. Nos vemos la próxima semana. Recuerden que esta semana vamos a estar hablando de el tema invierte en ti, tú eres el mejor activo. Hoy apenas hablamos del primer paso, que es pensamiento. Recuerden que son pensamiento, la clave 2 son los sentimientos, la clave 3 son los hábitos,
La clave 4 es la acción y la clave 5 son los resultados. Esto es todo un sistema que va conectado y que si tú entiendes esta parte, vas a poder entender cómo romper las maldiciones generacionales que han venido generación tras generación con los mismos patrones, con el mismo sistema de creencias y que necesitamos romper con esta información en este momento, aquí y ahora. Bueno, listo, nos vemos, chao, que estén muy bien, bye. Ahora puedes descargar nuestra aplicación desde App Store y Google Play. Latino Radio TV te acompañará hasta aquel lugar donde jamás habías soñado. Hola, ¿qué tal? Somos Latino Radio TV, una emisora que proyecta calidez digital. Estamos ubicados en Florida, Estados Unidos, y tenemos presencia en más de 75 países. Ingresa a latinoradiotv.com y conoce a nuestros locutores. Argentina, Ecuador, Colombia, Venezuela, México, Cuba, España, Estados Unidos y más países detrás de un micrófono. Claro está, Latino Radio TV. Síguenos en las redes sociales y danos me gusta. Así que nosotros seguiremos creciendo juntos. Nosotros somos Latino Radio TV. ¿Eres locutor? ¿Quieres ser locutor? ¡Hey! Nosotros somos la única estación de radio por internet la cual tiene humanos comprometidos y atentos. Además, somos un espacio donde hay diversas oportunidades de crecimiento y marketing, porque ser locutor le da un plus a tus actividades y estar dentro de Latino Radio TV te dará la oportunidad de participar en otros de nuestros medios de comunicación digitales, como son el Fernando Solar, Cap Magazine, maratones radiofónicos y mucho más. Además, contamos con un área de formación y capacitación en locución, coaching, conferencias y demás. Comunícate con nosotros al WhatsApp más 1-954-536-9921. Claro que sí, repito, más 1-954-536-9921 se separa de la familia de la Radio TV. Te motiva, que te hace vibrar, llorar, cantar, reír, mucho que pensar, reflexionar y decir. Mi nombre es Tino Duque y te invito a nuestro programa Pensamiento y Reflexión, punto de encuentro, el corazón. Todos los domingos a las 10 a.m. hora Miami por www.latinoradiotv.com. Los esperamos. En el camino de sueños habrá muchos obstáculos. Ahora, si me enfoco en lo que me gusta, me va a gustar el camino. Mi nombre es Edwina Fretes, Life Coach Integral, y te invito a mi programa Te Va a Gustar. No, te va a encantar ver todos tus sueños a tu realidad. ¿Dónde? LatinoRadioTV.com. Los días jueves a las 2 de la tarde, hora Miami. Y diferente, te va a gustar. Cambias el lugar desde donde miras, las cosas que miras cambian, por nosotros y por nuestro desarrollo personal. Les habla Mercedes Verdú desde España y les doy las gracias por estar aquí en mi programa Se Crea y Emprende con latinoradiotv.com. Muchas gracias y bienvenidos a Se Crea y Emprende. Les esperamos los miércoles a las 9:30 de la noche. Besos. ¿Atreves a encontrar las llaves que conectan con tu interior? Yo soy Ari Rosado y te invito a que me acompañes a abrir las puertas de tu crecimiento personal en el programa Llaves para el Alma,
martes a las 9 p.m. hora Miami y a las 8 p.m. hora Ciudad de México por www.latinoradiotv.com. Inspirando tu lado humano. ¿Te has preguntado qué logros has tenido? ¿Cómo termina tu día? ¿O cómo empiezas la semana? Te invitamos al programa Con Aroma de Café, con Victoria Lisuel, donde podrás descubrir el propósito de tu día. Todos los domingos a las 9 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.latinoradiotv.com. Inspirando tu lado humano. Hola, queridos amigos de radio, les saluda tu coach, soy la Orellana desde Lima, Perú, y les doy la más cordial bienvenida a su programa Crecer para Trascender, donde juntos nos inspiramos para la acción. Los invito a escucharnos y participar del programa todos los domingos, 8 p.m. hora Florida y 7 p.m. hora Perú, México. Ahora también a través de latinoradiotv.com. Recuerda, hoy puede ser un gran día para empezar. Te reto a crear la mujer del futuro. Estás escuchando Retos con Marianita Cardona.